¿Qué dice mi gente? Ojalá que todos anden al 3,300, 400, como siempre. Bien agradecidos con Dios, mi gente. Ojalá que todos estén bien. La mera verdad, mi gente, ¿de qué se va a tratar ahora el video? Se va a tratar de nada más y nada menos de la perrona, la Frankenstein. Y les quiero dar una actualización de lo que está pasando con la troquita. Y pues, ¿qué pasó desde la última vez que tuve el video? Pues la llevé al shop RR Performance, allá mi gran amigo el Rafa. Y pues, la verdad, tuvo sus cosas que hacer a la troquita. Le cambió la pompa del gas, le hizo otras cositas más, que la troquita la verdad ahorita anda al 100, como le estaba diciendo mi gente, ya la troquita está lista para andar para arriba y para abajo, pero la verdad ahorita la tenemos en los yaquis. ¿Por qué? Porque la troca, otra cosita nos falló, ahorita nos vamos a meter ahí abajo, ¿qué está pasando? No les voy a estar enseñando mucho de eso, ¿por qué? Porque tengo que agarrar al güero, no sé si se acuerdan, y la verdad no voy a decir lo que está pasando con la troquita, porque le sale otro detalle, y pues ¿qué podemos hacer? Es lo que pasa cuando tenemos estos tipos de motores. Y pues a ver cómo anda la troquita para que miren. Vamos a prenderla, mi gente. Vámonos. Mi gente, como pueden ver, aquí ya estamos aquí adentro. La verdad, la troca no está tan bonita por dentro, mi gente. Es algo muy básico, ya saben. Es muy chiquito. El espacio no es muy grande, la verdad. Es una cabina sencilla, mi gente. Pues no es nada grande, la verdad, ¿verdad? Pero como quiera, voy a prenderla ahorita para que la puedan escuchar. La verdad, la troca se está yendo con madre, mi gente. Así quiero que se me escuche la troquita, pues para mi carnal, que la disfrute él. Y la verdad, así se escucha chingona. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Mi gente, no crean. La verdad, la troca no es perfecta, obviamente. Pero pues la verdad, siempre cuando vas a tener una troca así, tiene que salir un problema, la verdad. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver si funciona. Prendió la troquita, como pueden escuchar, mi gente. Se escucha al 1,300,400. La verdad, la troca, como pueden escucharla, se escucha perfecta para mí. Ahorita vamos a salir para afuera y quiero dar unas patinaditas, unas policíacas probablemente, unas donas. Ahorita vamos a ver. Perrona, se siente chingona, como pueden ver ahorita en el video. La verdad, se siente una adrenalina tan chingona para mí. ¿Por qué? Porque yo sé qué tanto le hice esta troca. Y la verdad, ahora quiero que la disfrute mi canal, primero Dios, y ojalá que todo salga bien, mi gente. La troca anda el chingazo, pero como les digo, ahorita nos pasó unas cositas que miramos, pero ahorita vamos a ver, vámonos. Mi gente, ya voy a tener que meter la troquita porque la verdad, ya, este pedo. ¿Quieres? Ya ni te quieres subir aquí. Pero ya que chingados, como quiera voy a meter la troquita ya para adentro. ¿Por qué? Porque la quiero checar. Unas cosas, como les dije, me está fallando. Como quiera, siempre se los daré por estar viendo estos videos. Se agradece mucho y ojalá que sigan viendo más, mi gente. Ahí nos